Hola amigos de YouTube, el día de hoy les traigo un video un poco personal y otro poco de, pues, de manualidades, ¿no? Como pueden ver esta imagen, es un producto, es un zapatero que yo vi en Amazon. Y yo dije, pues eso está muy fácil de hacer, yo lo puedo hacer, nada más son maderas pegadas. Y más bien, aquí son atornilladas, si se dan cuenta, aquí, esto aquí. Y acá hay unos hoyitos. Y aquí podemos ver. Estos son hoyos de tornillos. Así que esto está atornillado. Entonces imagino que estas partes también están atornilladas. Y yo dije, pues bueno, voy a hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí tengo yo madera. Y yo dije, pues antes de que se termine de doblar, lo voy a hacer. Ya que esta madera la había dejado mi abuelito. Él quería hacer una cajonera de cuatro cajones. Sí, cuatro cajones. Pero ya no alcanzó a hacerla. Y pues yo le dije que la iba a hacer, pero pues ya no me dio. Bueno, no es que no me dio tiempo, no me dio. No tengo yo todavía las habilidades necesarias para poder haber hecho esa cajonera con esa madera. Así que yo dije, bueno, pues hay que empezar con algo, pues voy a empezar con este zapatero. Ahora, en la página de Amazon podemos ver esta imagen que trae las medidas. Dice, no, pues, y aquí podemos ver, miren, aquí estos puntitos significa que son tornillos o son clavos, ¿no? Y aquí estos están aclavados, entonces. Entonces yo dije, aquí también en la parte de abajo, yo dije, no, pero mi abuelito, pues así no lo hace él. Él lo hace, lo hubiera hecho con tarugos. O ya más exquisito con escoplos, pero eso hubiera estado más difícil porque son tablas delgadas. Así que yo dije, bueno, ya lo iba a hacer yo con estas medidas, pero sorpresa, me di cuenta de que esta medida, el largo de las tablas son de 22 centímetros. Ahora ustedes voltéense a ver sus zapatos. ¿Cuánto mide su zapato? No, no la medida que digan, ah, pues yo calzo del 6, del 7, del 8, ¿no? En este caso, pues yo dije, pues no, si le pongo de 22 centímetros, pues van a quedar volando los zapatos, ¿no? Y eso se va a ver feo. Pues entonces tendría que yo haberlo hecho. Bueno, tengo que haberlo hecho yo con otras medidas. Así que este proyecto inició hace casi un mes, haciendo un esbozo. Aquí de cómo sería. De hecho, este es un prototipo. Este es el primer prototipo que hice para 10 zapatos. Aquí, como dice, 10 zapatos. Y bueno, ya sea dos botas pequeñas, dos botines aquí y acá, y zapatos aquí. Chuc, chuc. Aquí estamos, aquí lo vemos otra vez. Y con el cajoncito abajo, ¿no? Y aquí se ve ya más o menos las maderas, ¿no? Que iban a ir y así más o menos. Aquí está otro. Entonces, me di a la tarea de aquí, pues ya empezar a hacer las medidas que yo necesitaba. Disculpen mis dibujos de niña de primaria. Pero dije, bueno, dije aquí que tengo yo. Las tablas que venden son de 2,50, de 2 metros con 50 por 25 centímetros. Entonces aquí yo dije, pues yo no voy a necesitar cortarlas a 30 centímetros para mis zapatos, para que aquí queden mis zapatos y no se salgan. Por 25 centímetros. Entonces las tablitas son de 25 por 30. Y si nos regresamos rápidamente aquí al que estaba en Amazon, son de 22 por 19. O sea que aún así no hubieran cabido mis zapatos. Mis zapatos. Yo calzo del 6 y medio. Entonces, con este primer dibujo, aquí ya hice otro dibujito chiquito, ¿no? Aquí son 1, 2, bueno, aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí se mantienen los 10 zapatos. Y ya aquí el cajoncito que va a llevar abajo. Aquí van las maderas que van detrás para hacer el soporte. Y la de en medio que sería la unión. Aquí estoy diciendo, no, pues aquí está mi madera, mi tabla de 2 metros por 50. Y aquí están los cortes.
Entonces voy a necesitar dos tablas de 11 centímetros de ancho. ¿Por qué? Porque si cortamos nuestra tabla, podemos cortarla en 11 centímetros. O sea, nos salían tablas de 11 centímetros, nuestro tablón, dividirla en 3. Aquí ya estaba atrás tomando. Entonces aquí fue cuando yo empecé a tomar medidas de mis zapatos. Y dije, bueno, mis zapatos miden de alto, miden 10 centímetros por 28. Tengo unas botas que miden 17 de alto por 29 de largo. Y después dije, bueno, voy a ver cuánto miden los de las mujeres de alto. Entonces, ahí en las zapatillas, unas miden 13 centímetros, aunque su tacón sea de 10 centímetros, pero miden 13 centímetros de alto. Y hay otras en unas botas que miden hasta 18, bueno, unas botas, no botas completas, sino, bueno, botas cortas, miden 18 centímetros. Entonces yo dije, no, pues ya con esas ya tengo las bases, ¿no? Entonces seguí haciendo otro dibujo. Entonces en este otro dibujo, que ya es el prototipo B, aquí ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Tenemos para hacer 12 zapatos. Y aquí ya sería la bandejita de arriba y la cajonera. Entonces aquí ya tenemos para 12 zapatos. Ya aumentamos de 10 a 12. Porque yo dije, bueno, las mujeres pues no tienen 10 zapatos, a lo mejor tienen más. Y yo dije, bueno, pues pongo los 12. ¿Para qué? Para que en 2 semanas no lleven diferentes zapatos, ¿no? Y le puedan poner el. Para su trabajo, ¿no? Yo dije, bueno, pues sí podría ser, ¿no? Para tenerlos afuera y los que no usen, pues ya guardarlos donde los tienen ahorita, ¿no? Esto es más que nada para tenerlo afuera y se selecciona rápido para ir acomodando los días de la semana, ¿no? ¿Qué zapatos se van a llevar? Y bueno, entonces aquí ya vamos a empezar. Ah, bueno, aquí están otros. Entonces yo dije, bueno, va a tener una altura aproximada de 1 metro con 10 centímetros. Aquí empecé a ver cuánto iba a ser la base. Aquí al principio marcó 45, ya al final me salió que ahora fue de 51 centímetros. Igual, no fueron 30 centímetros, fueron 34 centímetros de ancho. ¿Para qué? Para evitar que se cayera, ¿no? También. Porque si quedaban todos aquí a la misma altura, pues como que se podía venir. Entonces, al hacer esta base un poco más, aquí le podemos editar, ¿no? Si dibujar. Entonces, aquí lo que hice fue. Aquí esta base la hice un poquito más grande, de 34. Que aquí debí de haberla hecho de 35 porque venden unas correderas para cajones que miden 35 centímetros. Dije, bueno, me falta 1 centímetro, pero dije, bueno, ya no. La altura creo que sí se mantuvo en lo mismo. Bueno, creo que son 11, 2 centímetros más creció. Y aquí les dije que fue ¿qué? De 50, 51 centímetros, ¿no? Estos 52 centímetros fue el largo de aquí a acá, ¿no? Y como les mencionaba, de 30 centímetros para que cupieran aquí mis zapatos y los 22.5 para que me cupieran los dos de ancho. Porque igual, ¿qué tal que lo hago más chico y me queda uno arriba del otro, ¿no? Pues no. Entonces, así fue este. ¿Se perderán? Sí, aceptar. Entonces aquí podemos ver ya. Aquí ya tengo mis primeros cortes. Y más o menos una aproximación de cómo iba a quedar, ¿no? Aquí tengo cuatro tablas de un lado y cuatro tablas del otro. Y recordamos que eran cinco tablas de un lado y cinco tablas del otro, ¿no? Aquí todavía no me daba cuenta de que pues, me iban a faltar una tabla, ¿no? Pero bueno, aquí estaba yo midiendo ya el ancho, que yo les decía que fue de 50 y tantas pulgadas. Bueno, aquí tenemos que ¿cuántas pulgadas? Nada, no se alcanza a ver. A ver, acá hacemos un. No, no se alcanza a ver, pero a lo mejor es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 pulgadas, sabemos que una pulgada es 2 centímetros, ¿no? 2 centímetros y medio, bueno, da algo, ¿no?
Entonces ya son, ahí está la medida, ¿no? 20 pulgadas. Aquí, si se dan cuenta, en esta madera, aquí, hice un doble corte. Bueno, no sé, ya no se alcanza a ver la definición. Pero aquí hay una línea y aquí hay otra línea. Lo que hice fue tener dos líneas, ¿para qué? Para que el ancho de la sierra fuera entre esas dos líneas y saber que no me iba a ir chueco. Aunque mi abuelita, todo experto, hizo este aparato que se ve aquí. Que con este, si pones aquí tu madera pegada, aquí está un poco separada porque todavía no cortaba, pero si pones aquí pegada tu madera, automáticamente te va a hacer un corte recto. Automáticamente te lo hace recto. Así que no hay que preocuparse tanto por estas líneas. Igual y nada más necesitaba yo aquí marcar una línea y con eso. Aquí les muestro, estas son las líneas las que van al centro y a los lados de las maderas. Una de la, esta es una madera que tenía ahí de sobra, ¿no? Esta es la, estas son las tres que va por detrás. Aquí vemos las tres ya cortadas. Este es un video, sí, este es un video de cómo voy a cortar la esta, y además el video es en cámara lenta, ¿no? Así que vamos a ver. Bueno, iba cortando la madera, ¿no? En cámara lenta, no me corto ningún dedo, pero si sí están esperando que me corte, así que spoiler, no me corto el dedo. Ahí vemos cómo va cortándolo. Pero bueno, no creo que nos interese ver cómo cortamos, ¿no? En cámara lenta. Aquí está otra herramienta que hizo mi abuelito para poder empujar la madera sin poner en riesgo nuestros dedos. Y vean aquí cómo levanto yo mis dedos para, también por miedo, ¿no? Pero pues obvio, la sierra está a un lado y esto está acá. Tengo como, aquí tenía todavía como 20 centímetros de protección. Y vean, esta aquí madera, puedo poner la mano bastante alta y no me corta. Ahí se veía cómo se cortó, ¿no? Y ahí voy a hacer otro corte. Bueno, pero aquí ya, aquí moví la cámara y ya no grabé nada, ¿no? Aquí vamos a ver otro corte. Entonces ahí está la canción de fondo, a ver si no me manda spoiler. Digo, ¿qué? ¿Una alerta? Pero bueno, ahí va el corte, igual también en cámara lenta. Tampoco me corto nada, así que no se preocupe. Aquí podemos ver cómo se levanta la madera en cámara lenta, ¿no? ¡Zoom! Pero bueno, ¿no? Entonces aquí ya podemos ver, ya después de los cortes que hice, aquí podemos ver cómo va quedando nuestra madera. Si se dan cuenta, aquí le hice unos pequeños hoyitos que uso tarugos. Sí, no, no es una, no es una falta de respeto. Se llaman tarugos, ahorita les enseño los tarugos, pero estas las pego con tarugos porque es mucho más eficiente hacer con tarugos que con clavos, ya que con clavos se despegan y con tarugos no, ya que entran a presión y además se les pone cola, como decía mi abuelito, con cola y ya. Y ahí va, ¿no? Entonces aquí podemos ver otra toma de la misma, cómo ya van quedando, y aquí quedan justo al centavo, ¿no? Como decía mi abuelito, al centavo, ¿no? Aquí ya, la misma foto pero con otro, un filtro. Aquí podemos ver cómo mido. Bueno, aquí están las medidas. Y ya los hoyos donde van las maderas, ¿no? Entonces aquí ya podemos ver. Ya están aquí, de hecho aquí. A ver, zoom. Aquí arriba. No, se ve, aquí están, se ven los hoyos, ¿no? Ah, aquí están. Aquí están los tarugos, que son como tornillos gruesos, tornillos, como tornillos o clavos de madera, que entran a presión a esta otra madera de acá para hacer que se haga una sola pieza. Aquí con dos,
Con dos. Con igual y con uno hubiera sido suficiente, pero pues más fácil que... Más vale que nos sobren a que nos falten, ¿no? Aquí podemos ver, estoy haciendo el cajón de la parte de abajo y aquí las uniones. Le estoy poniendo tres tarugos para que estos cajones sean indestructibles, ¿no? Aquí vemos que estoy utilizando una... ¿Cómo se llama esta herramienta? Un sargento que hizo mi abuelito para unir la madera. Este lleva un tornillo sin fin que hace que la madera se apachurre. Así, bueno, que entre, así apareció, para que entren esos tres tarugos. En esos tres lados, y así entran porque entran, ¿no? Como podemos ver aquí, también la precisión es algo que se me está dando. Usamos la escuadra para que, como podemos ver aquí, la escuadra está pegada aquí y pegado acá, lo que hace que tengamos un ángulo correcto de 90 grados. Y como sabemos, un cuadrado, sus cuatro lados son de 90 grados. Así que ya teniendo uno con 90 grados, el otro, pues también. El otro será pues, a 90 grados. Aquí, bueno, aquí está la misma escuadra, pero está un poco borroso. Y aquí se ve que está toda pegada, ¿no? Aquí otra imagen. Vean, ¿eh? Cómo se dobla mi mano. Y algo que destacar, aquí estaba yo haciéndolo a las 8 de la noche, 8:40 de la noche. Porque ya ven cómo han estado los calores estos últimos días. Y en la noche es más cómodo trabajar, aunque te comen los moscos a esa hora, ¿no? Aquí otra imagen de la escuadra. Y bueno, aquí ya podemos ver cómo queda las partes del cajón a 90 grados. No le hagan caso a la cámara que tiene ojo de pescado, por eso es un poco así raro, ¿no? Aquí está lo que les decía, aquí está el tornillo sin fin de la... Del sargento, de este mini sargento. Aquí vemos el sargento cómo está apachurrando con el tornillo sin fin para que quede perfecto. Para que los tres tarugos que les enseñé. De hecho, aquí está, miren, aquí podemos ver los tarugos, los hago con las banderillas, con las que hacen las banderillas de carne. Aquí con esto se pueden hacer los tarugos. Aquí vemos con el tornillo sin fin cómo está apretando. ¿Y cómo sabemos que está apretando correctamente? Cuando la cola brinca, sale de la madera. Aquí igual y me faltó ponerle un poquito más de cola. Pero bueno, son mis primeras experiencias, ¿no? Ahora, si se dan cuenta, si revisamos, vean, aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 5 tarugos. ¿Por qué 5 tarugos? Estos tarugos son los que van a llevar en el cajón. A ver. Esta madera. ¿Por qué tiene que llevar 5? Porque esta madera va a soportar todo el peso de las otras maderas. Entonces tiene que estar unida firmemente al cajón. Porque si no la unimos firmemente, se nos puede romper todo, ¿no? Entonces con esos 5 tarugos. Aquí vemos los tarugos. Que se los puse al cajón. Este que estaba yo armando, este cajón. A este cajón. Aquí puse los tarugos. Y entonces, aquí están los 5 tarugos. Y aquí mi firma, ¿no? Para que quede para la posteridad. ¿Por qué? Porque este mueble me va a sobrevivir. O sea, este mueble fácil, fácil, fácil va a durar más de 100 años. Claro. Excepto si llega un niño y se pone a brincar sobre él, ¿no? Se agarra y lo tira, ¿no? Eso sí. ¿Por qué? Porque está hecho de 100% de madera de pino, no como los que venden en Amazon o próximamente que va a abrir IKEA su tienda, que es pura madera de MDF, que es madera comprimida, aunque según dura mucho tiempo, pero no hay nada que dure más que esta, que es 100% madera de pino. Y claro, es un mueble pesado. Aquí vemos los hoyos donde van los tarugos. Y aquí más tarugos, ¿no? Tu, 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 tu. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 tarugos. Aquí podemos ver cómo ya estoy uniendo ahora sí todas las partes del cajón.
la tapa del cajón con los tarugos y con ayuda de sargentos y de estas que no recuerdo cómo se llaman. No sé cómo se llaman. ¡Ay! Prensas, ¿no? Sean prensas de... Ajá, son prensas. Con prensas pongo unas maderas para evitar que hacerles lastimar la madera. Y bueno, aquí sargentos también se compraron para hacer una puerta. Y nada más usó una vez. Por eso se ven casi nuevos. A diferencia de estos, ¿no? Y aquí podemos ver el sargento que ya tenía mi abuelito. Es así de... Uff. Creo que tiene más edad que yo, ¿no? Este sargento. Y aquí, olviden la publicidad de Soriana y de Resistol. Aquí vemos, utiliza todos al mismo tiempo. ¿Para qué? Para que quedara 100%. Para que todo. Porque todo le puse pegamento, cola. Al mismo tiempo y lo cerré. Todo al mismo tiempo. Para que no hubiera. Para que no se moviera y quedara todo justo al centavo, ¿no? Aquí vemos cómo está saliendo la resistol de un lado. Aquí ya le limpié el resistol, pero ya también había salido. Aquí podemos ver cómo igual una toma más de cerca de los sargentos y de las y de los. Ay, se me fue el nombre. ¡Ah! Bueno. Eso, ¿no? La otra imagen aquí ya. De hecho, seca rápido. Con el calor que hace, se seca muy rápido la cola. Aquí está la. De hecho, aquí tuve que unir esta. También aquí le puse muchísimo. Creo que aquí le puse 12 tarugos. Ajá, si no me recuerdo, fueron 12 tarugos para unir esta madera con esta otra madera. Se me hizo una exageración, pero ¿por qué? No, porque sobre esta madera pequeña aquí va a ir. Esta es la parte trasera. Y el lanzar la madera más grande es la parte de enfrente. Y por eso aquí le puse tantos. Porque aquí va a estar más prácticamente todo el peso hacia enfrente recayendo. O sea, si podemos hacer a, no sé, otro dibujito. Aquí. A ver, control Z. Ah, no sé qué tal, cómo le da. Bueno, aquí está una madera y aquí está otra madera. Aquí está otra madera, las que van a cargar todo el peso hacia acá, ¿no? Si las proyectáramos. Entonces todo el peso estaría haciendo presión hacia acá. Hacia acá. Entonces por eso le metí aquí 12 tarugos. Para que fuera una unión. Aquí está, irrompible. No. ¿Perderá los cambios recientes? Sí, aceptar. Entonces aquí ya podemos ver cómo va quedando. ¿Cómo quedaría? Aquí le puse estas que tenía aquí. Ay, por son de unas puertas, de unas bisagras. Entonces se los puse yo aquí para unir la madera. Y aquí quedará pegado. Como les comentaba, la madera estaba ya doblada. Estas maderas, aquí podemos ver cómo se ve que estaban dobladas. Y esto me causó un problema al final, ya que como estaban dobladas, esto se me levantó un poco. Aquí no tanto, porque como ya estaban las estas, y de hecho son, tiene aquí y aquí tiene otra, ¿no? O sea, aquí tiene la parte de, por detrás, tiene cuatro sostenes, ¿no? Aquí así. Aquí tiene otros sostenes, ¿no? Aquí así. Para evitar que se doblara. Bueno, que se rompa, ¿no? Y como que se. Sí, que se rompa más que nada. Y aquí son los únicos tornillos que tiene. Bueno, aquí también ya le metí tornillos al final. A esta parte. Pero bueno, eso no más era para que sostenerlo, ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo inicié pegando las maderas. Aquí se ve el resistor. Y con los sargentos. Para que entraran a presión. Y bien. Y aquí se ve cómo está la cola. La cola saliendo. Ya limpia, limpia, ¿no? Este fue un proceso muy tardado. Porque pues, tienes que ir poniendo una y pegamento. Y pegando una por una. ¿Por qué? ¿Y por qué? Por una por una, porque como entran estas a presión, pues tienes que meterles presión y pues con los sargentos metemos la presión solamente. No, no podemos no usarlos.
Aquí vemos como igual uso maderas de protección para pegarlos. Entonces ahí está otra. Aquí podemos ver cómo va avanzando el proyecto, ¿no? Igual como se dan cuenta, igual a las 9, 11 de la noche estaba yo haciéndolo. Aquí ya estaba pegando esta de abajo y esta de arriba. Y a su vez este otro sargento para ayudarme a pegar esta. Aquí vemos otro sargento pegando esta. Aquí fue cuando le digo, bueno, creo que me faltó ponerle pegamento a una. Igual como era de noche. Y podemos ver aquí mis huellitas, es que pues estaba lloviendo, ¿no? Igual aquí podemos ver otra toma. Aquí está un sargento. Aquí lo apoyé sobre esto para que quedara a la altura. Aquí están los sargentos. Aquí podemos ver cómo, ahora sí, aquí tiene cola y aquí también tiene cola, ¿no? Aquí se puede ver. Entonces aquí vamos a otro avance con ya más tablitas. Aquí con sargento, sargento, aquí otro sargento, sargento, sargento. Pues sargentos por todos lados, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro sargentos trabajando, ¿no? Ahí podemos ver cuatro sargentos trabajando y todo, todo regado, ¿no? Mira, las pinzas de presión por un lado, mi metro. Ay, bueno, ¿no? Pues aquí ya podemos ver otro día, ya cómo van. Ahí va el proyecto avanzando, ya con todas las 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para 12 zapatos, ¿no? Aquí ya está prácticamente terminado de pegarlas, ¿no? Entonces aquí ahora viene la parte, vamos a hacer el cajoncito que va arriba para poner las llaves o algo. O una maceta pequeña. No, ya qué sé. Y aquí está igual, ya está el espacio para poner el cajón. De hecho pensaba dejarlo sin cajón porque ya me estaba complicando mucho. Pero dije, no, hay que hacer las cosas bien. Entonces igual aquí vemos, como les comentaba, esta madera estaba chueca. Aquí no se ve por el ojo de pescado. Pero tuve que pegarla al mismo tiempo igual. Aquí vemos uno, dos, tres, cuatro sargentos para pegar esta tablita que aquí vemos que me faltaba un pedazo y pues se le puse, ¿no? Se la pegué. Aquí se ve las formas de la tabla que aquí están así como en U, V, bueno, como símbolo de Mallorca y aquí son paralelas. Entonces aquí ya podemos ver cómo también ya tenía el cajón de abajo armado y ya las todas pegadas. De hecho, si se dan cuenta, esta estaba doblada. Bueno, está doblada, ¿no? ¿Dónde está? Aquí, esto está así. Es que atrás. Bueno, está tan doblado, lo que provocó que este pedacito de aquí se me levantara tantito. Aquí igual podemos ver que está un poco levantado. Pero pues ya, eso no se cae, ¿no? Pues de todas maneras, si me van a hacer un pedido de esto. Pues obvio, compraría madera reciente, ahí no doblada, y obvio, mucho más sencillo, ¿no? Para que no se. Para que quede bien, ¿no? Aquí ya podemos ver, y aquí casi vemos cómo está doblada esta, ¿no? Se ve. Cómo está doblada. Y después, bueno, aquí ya vemos cómo va con el acabado. Le dimos un acabado rústico, para no barnizarla, porque pues, no me gusta tanto la madera al natural, me gusta más así rústico o pintada. Esto es con chopopote y con, bueno, en este caso le puse gasolina, que debí de haber, no, le puse petróleo, debí de haberle puesto gasolina, pero bueno, no, también son unos pininos que estoy haciendo. Aquí ya está el cajón, como vemos, en la parte de este cajón. Aquí todavía no tiene la muesca de para meter la mano para abrirla, ¿no? Bueno, aquí ya vemos el cajón, aquí le puse una moldura que tenía ahí de sobra. Y aquí ya le di un acabado, este que se ve así brilloso. Vamos a ver, vamos a darle un zoom. Es así que lo vemos. Este sí, este brilloso se le aplica cera.
cera para madera. Lo pueden comprar así, cera para madera, en las tlapalerías. Y se aplica. Ya si no quieren ir a tlapalería, en Soriana venden un líquido rojo que es para muebles de madera. También se le puede aplicar, pero ese deja un poco más grasosa la madera. Porque es como aceite, aceite. Esta es cera, se la ponen y la madera lo va a absorber. Aunque ya no va a absorber tanto, ¿por qué? Porque como ya le pusimos el chapopote con, en este caso, petróleo, pues ya absorbió esa parte. Y es más, si es madera reciente que le acabo de comprar, ¿no? Bueno, que si va a ser un pedido, si es madera nueva, pues no va a absorber tanto. Aquí podemos ver ya ahora sí el acabado final, ya con el hoyito. Que esto se lo hice con la sierra caladora, que ya me había quedado un poco chueco, y de hecho se ve, ¿no? Como que está ahí un poquito chueco. Y aquí, por ejemplo, miren estas partes que están más blancas, es porque tiene cola ahí esa parte, y se me olvidó, ¿no? ¿Cómo se llama? Lijarla esas partes, ¿no? Pero bueno, aquí ya vemos el cajón, y si sí se ve un poco doblado. Y se dan cuenta que ya no se ve tan separado, no se ve separado porque ya le aplicamos ahí un poco de cola con aserrín para rellenar el espacio. Entonces ya cola con aserrín se hace eso una piedra, ya se rellena y es como si fuera madera, ¿no? Entonces este es el acabado rústico del mueble con la aplicación de cera. De hecho aquí esta parte que se ve separada, pues igual y luego le relleno. Y así, si se dan cuenta, está brillosito porque le puse cera. Y de hecho la cera ya oculta el olor a petróleo en este caso, pero ya si le pongo gasolina, la gasolina se va a evaporar más y ya no va a oler, ya no va a oler. Y de hecho no queda sucio, o sea, parece que es sucio, ¿no? Si le ponen su mano, pero no queda sucio. Al paso del tiempo ya no va a manchar. De hecho, si le paso un trapo, ya no mancha tanto. Bien, cómo queda este brillosito, ¿no? Bonito. Así que ustedes ofrezcan. Este está hecho para hombre. Para hombre, para un hombre que tenga sus zapatos que midan 30, 31 centímetros de largo. Está hecho para ellos. Si su zapato mide más que eso, ya habrá que hacer el pedido hacerlo a sus medidas. Igual si son ustedes chicas, pues van a ser más chiquitos sus zapatos. O sea que esto se lo podría yo hacer más chico para sus zapatos. Y obvio no pesaría tanto porque sería más chico y menos madera, ¿no? Y sería menos ancho y menos largo. Aquí igual el cajón, les puedo poner una, ya sea un compartimiento secreto o una traba para que no se abra sencillamente el cajón. Te puedo poner unas trabas para que solo ustedes sepan cómo abrir el cajón. Aquí vemos cómo quedó de lado. Se dan cuenta que ya no se ve. Esto que se ve de un color y otro es la sombra de la luz. No, no es que esté así la madera, ¿no? Es la sombra de la luz. De hecho, donde sí se debería de ver un poco de la diferencia sería aquí en la base. Que lo que les comentaba, esta es una madera, aquí se ve la línea y es otra madera. Aquí esto blanco, pues es el resistor, ¿no? Como les comenté, se me olvidó lijarlo. Pero pues ya uno por las veces por terminar su proyectito, ¿no? Aquí también el cajón va pintado por dentro también y también lleva cera por dentro, tanto aquí como en la parte de abajo para que resbale. Ya nada más faltaría ponerle unas, que se llama que resbalones, para que quede un poquito más levantado y no pegue con el suelo, ¿no? Porque no les lastime su suelo. Como ven, aquí está la madera doblada, pero como digo, este es para mí, o sea, no hay tanto problema. Así que como ven, este mini proyecto que me llevó casi un mes. Sí, de hecho, de veras, ¿cómo empezamos desde la idea? A ver, aquí el 8, no, pero aquí no dice la fecha. Veamos qué fecha tiene esta aquí. Propiedades, empecé el... ¡Uy, no! La idea me surgió desde el 20 de marzo.
Pues aquí dice que fue creado el 20 de marzo. O sea, supongo que fue creado aquí cuando lo creé en la computadora. A ver, vamos a ver. Desde mi primer bosquejo, ¿no? 29 de abril, sí. Sí, casi un mes. Hoy es 28 de mayo. Casi un mes me llevó a hacer este. Durante ese mes aprendí muchas cosas para poder hacer este proyecto. Mucho más rápido, por supuesto, ¿no? Y claro, no me dedico yo a esto. Me llevó un mesecito hacerlo. Este trabajo fue muy, muy personal para mí y emotivo también, porque al usar las herramientas de mi abuelita, pues me sentí melancólico, por decirlo así. Se me agarra su martillo, la sierra, la escuadra. Hasta utilicé el gramil para unas cosas. Ahí, para el mismo proyecto. Aquí mi abuelito me enseñó cómo usar el gramil. Y yo dije, oh, yo nunca sabía. Siempre de chico pensaba que era como un martillo chiquito de madera, pero no. Es un gramil, es para pasar líneas y saber cuánto hacer, dónde cortar, o cómo rebajar, o por dónde ir a hacer los cortes. Por ejemplo, los tarugos utilicé el gramil para saber dónde iban, ¿no? Así que este proyecto más que nada también es para recordar a mi abuelito, que fue carpintero. Y pues creo que llevo algo de carpintero también dentro de mis venas, ¿no? Y eso me hace feliz, me pone feliz. Así que gracias por ver este video. Sé que es un video bastante largo y sé que igual no lo van a ver completo algunos, pero más que nada este video es para mí, para mi familia, familiares, para la posteridad más que nada. Si es que llego a tener hijos, igual y lo alcanzan a ver. Si no tengo hijos, pues algún sobrino, alguna sobrina, tal vez la hija de Alice. Hola Alice, a lo mejor si ves este video, Alice, pues a lo mejor igual tu hija lo ve. No sé, pues igual los hijos de mis amigos, si lo ven. Igual y no lo van a ver, pues igual y no sé por qué les interesaría, ¿no? Pero bueno, gracias por ver este video bastante largo. Así que muchas gracias por verme. Se despide su amigo y soporte en un video de variedad. Gracias, nos vemos hasta el siguiente video. Bye bye, chao.